Atención Tekashi. Solo un baboso, loco viejo, está orgulloso de prohibirle a su pareja, que es artista, presentarse en el lugar más emblemático de la ciudad de Nueva York. ¿Tú te sientes orgulloso de decir, no la dejes ir? Tú eres un estúpido, loquito viejo. Yo te dije a ti que yo corro Nueva York más que tú. ¿Viste todos los reconocimientos que me dieron en la ciudad de donde te sacaron? Todo me dieron. Nada más falta la llave de la ciudad y el nombre de una calle. Y eso se logra pronto, si Dios quiere. Yo te dije que corría a Nueva York más que tú. Y tú no querías creérmelo. Te lo demostré hoy. Y cuando te toque la cita en RD en La Vega, por favor, ve, no faltes a la cita del tribunal en La Vega para el seguimiento del caso de los muchachos que le diste los golpes. No puedes detener ese proceso, por favor. Tienes que ir. Voy a preguntar mañana a los periodistas que tengo, que son 28 bajo nómina de mi periódico, cuándo es el proceso, cuándo continúa el proceso tuyo en República Dominicana, porque vas a tener que pisar República Dominicana. Y no creo que serán en las mismas condiciones que hace días. I run New York más que tú. Nada más te queda Yailin para sonido, porque tú dices que eres mundial, que eres el rey del marketing. Tú eres una mierda, loco. Tú eres una mierda con dos piernas y un cabello de color. Eso eres tú. Tú eres muy bruto, estúpido. Porque un estúpido nada más como tú se comporta así. Es el último recurso que te queda, Yailin. Los dominicanos que la siguen a ella. El último recurso. Después aquí nadie te quiere en Nueva York. Tú lo sabes. Nadie te quiere. Del lado de la música latina, nadie te quiere. Del lado de la música latina, nadie te quiere. Solamente los dominicanos, porque entendíamos que tú tenías un comportamiento bacano, pero no, un comportamiento arrogante, donde habemos tigres millonarios que tenemos más cuarto que tú, porque you don't have money. Págale a Félix Porte, cabrón, el abogado, que le debe los $105,000. Pay, paga, que te pagaron hasta la multa de salir, cabrón. Oye, si tú estás broke, que te pagaron la multa de salir de prisión, de la fianza. Tú tienes Richard Mille, cadenita, eso es mierda. Eso es bullshit. Eso es mierda. Que Richard Mille, que di cadena, que di $10,000. Eso es mierda. You don't have money. Tú no eres millonario real, cabrón. Así que deja de correr esa película que eres millonario. Que ¿cuántos tickets pagaste ayer? Dije, para boicotear el evento. Dije, voy a pagar cada ticket que pagó la fanaticada de Yailin. No hay un depósito de cel que tú hiciste, cash up. Hablando mierda. Loquito, yo quería que la dominicana, la de nosotros, se viera grande, cabrón. De todos esos artistas grandes mundiales que hay ahí, nadie se opuso. Y tú diciéndome que soy un aprovechador. ¿Que aprovechador de qué? Loco viejo, tú tienes problemas. Si Arcángel vino de Europa para acá a romper el Alfa que llenó el grande hace un mes. Y todos los tigres duros, secretos, y todos los tigres duros. Y todos vinieron, el insuperable, y toda la gente dura amenaza, y toda la gente dura vinieron. Yo soy el del problema. Soy un aprovechador, es que tengo un loquito. Ella debió estar ahí para que lo que hizo en el Lunar Palace, ella lo retribuyera.